En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Celebramos esta Eucaristía por el descanso del alma de Bulmaro Mesa, Leobardo Mesa, Carmen Rivera, Pedro Rubio, Elena Guillén y Jerónimo Rodríguez. Para participar dignamente en estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de todos y cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, Creador y Soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efecto de tu misericordia por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de la profecía y penetrar a todos los misterios, aunque yo poseyera el grado sublime, el don de ciencia, y mi fe fuera tan grande como para cambiar el sitio, las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosnas todos mis bienes, y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada sirve. El amor es comprensivo. El amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece. No es grosero ni egoísta. No se irrita ni guarda rencor. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites. Confía sin límites. Espera sin límites. Soporta sin límites. El amor dura para siempre. En cambio, el don de la profecía se acabará, el don de lenguas desaparecerá, el don de ciencia dejará de existir, porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como un niño. Pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es la mayor de las tres. Palabra de Dios. Vamos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares. Al compás de los instrumentos, aclarémoslo.
Dichoso el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. El alma, la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogido por suyo. Muéstrate bondadoso con nosotros, porque en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu de vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan unos a otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino. Y ustedes dijeron: ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo conocen. Palabra del Señor. En la primera lectura que hoy escuchamos, tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, concluye diciendo que lo más importante en este mundo es el amor. Lo más importante en el reino, en la iglesia, es ese don de Dios, ese regalo de Él que es el amor, incluyendo la fe y la esperanza, que junto al amor son las verdades teologales más importantes reveladas por Dios, van a pasar. Al final quedará el amor. Y todo lo que hacemos y lo que somos en el reino de Dios ha de ser impulsado por ese don de Dios, por el amor. Eso nos llevará a verle a Él como se ve a un amigo, con confianza, con caridad, como lo dice San Pablo: lo veré cara a cara, tal como Él me ve y me conoce, le conoceré yo. El amor nos lleva a ese gran misterio que es Dios. En el tiempo de Jesús, Él se queja de sus conciudadanos, se queja de sus contemporáneos, porque creen que lo conocen. Dicen: este es así o así. Describen quién es según los criterios que ellos manejan del mundo. ¿Quién es el Bautista? ¿Quién es el profeta? ¿Quién es el Mesías?
Pero Jesús dice, no es cierto, esta gente lo único que hace es quejarse o lamentarse o poner criterios a su medida para ellos y para Dios. Les hace falta lo más importante. ¿Qué es lo que les hace falta? Sabiduría. La sabiduría es la humildad de la humanidad que reconoce su pequeñez delante de Dios, confía en Él y va recibiendo de Él poco a poco esa capacidad de amarle. Lo más importante en este mundo es conocer a Dios, y solo se conoce a través de la sabiduría que Él nos permite tener. Y en la humildad del corazón, el verdadero discípulo la atesora, y a esa sabiduría se le va llamando y descubriendo como amor de Dios entre nosotros. Vamos a rezar en esta mañana para no caer en esa tentación de desviarnos del verdadero sentido de nuestra vida, que es el amor a Dios, la sabiduría en la fe y en la esperanza. Vamos a rezar especialmente por el Papa Francisco, por nuestro obispo Daniel. Roguemos al Señor por los que nos gobiernan, para que procuren siempre justicia y paz para la comunidad mundial. Roguemos al Señor por nuestros hermanos enfermos, para que Dios les dé esa paz y poder también conocerle a través del dolor. Roguemos al Señor por nuestros hermanos ya difuntos, para que Dios les perdone todas sus culpas y les dé la capacidad de interceder por nosotros. Roguemos al Señor. Te damos gracias, Padre, porque escuchas nuestras oraciones, las que te presentamos en nombre de Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos,
para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre, en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestra acción. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos terminado nuestra celebración eucarística, podemos ir en paz.